A raíz en el Congreso del trámite de la moción de censura en contra del actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, corresponde preguntarse que en qué consiste esa figura, qué desarrollo tiene y qué alcance tiene. Lo primero que hay que decir es que esa figura es novedosa dentro del escenario colombiano, es decir, solamente se crea a partir de la Constitución de 1991. En caso de que proceda, se busca que un ministro no pueda seguir en su cargo. ¿Cuáles son los requisitos y trámite que tiene? Tiene que ser citada por al menos el 10% de los integrantes de una corporación, Senado o Cámara. No se requiere que las dos voten, se requiere que una de las dos avale mayoritariamente esa decisión. Si el ministro es afectado mediante moción de censura, de inmediato tiene que hacer dejación de sus funciones. Si por el contrario no procede o no obtiene la mayoría buscada, que es la mayoría absoluta de los integrantes de cualquiera de esas dos cámaras legislativas, la moción de censura se archiva y el ministro respectivo nunca puede volver a ser citado por esos mismos aspectos a otra moción de censura.